soy David de forochilemusicos.net y en esta oportunidad les voy a mostrar esta guitarra, la cual está a la venta. Se trata de una Ibanez JPM-100P4, modelo signature de John Petrucci, de año de producción 1998, y es totalmente japonesa. Todas sus características, ya sea puente, cápsulas, potenciómetros, pickup, o sea selector de pastillas y puente, e incluso las clavijas, son las originales. ¿Ya? Las cápsulas, esta es una Steve Special, pero es un prototipo. Se dice que es una Steve Favorite Pickup, que tiene que ver con un cambio en el EQ que John Petrucci pidió hacer. Y la arriba es una Earnhardt y es al parecer de stock. La posición de la cápsula, donde está montada directamente la madera, tiene relación con la distancia que John Petrucci usa, o sea, esta muy alta y esta casi a ras del cuerpo. O sea, en realidad es un sonido clean. Conte es un GF5 de Zoom original, y el amplificador es un Marshall Valve State 8020. Posición puente clean. En medio, y deberían estar ambas cápsulas en paralelo. Se nota claramente la diferencia entre ambas. En paralelo. Y el Petrucci generalmente usa esta posición del medio para esos tonos limpios, ya sea por ejemplo el tema Scared del disco Awake. ¿Ya? Ahora vamos a ver cómo suena la cápsula Earnhardt del brazo. Completa, ya sea con el tono al máximo, ¿ya? Se nota mucha diferencia entre las tres posiciones. Es un tono totalmente brillante, un tono medio cristalino, un tono totalmente con power. Y ahora nos vamos a hacer sección con distorsión. Ya, ahí teníamos la posición del puente. Ahora, ¿qué sucede con la posición del medio? Del brazo.